Noticias 33 por la mañana, presentadas por PG&E. Hola, muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. ¿Sabía que usted podría recibir un crédito de hasta $6,000 en su devolución de impuestos gracias al crédito tributario por ingreso del trabajo? Esta es la información. Si hasta ahora no ha escuchado acerca del crédito tributario por ingreso del trabajo, o EITC por sus siglas en inglés, es posible que usted esté perdiendo dinero. Esto es un reembolso fiscal para aquellos con ingresos bajos y moderados. El primer requisito para conseguir este crédito es tener un número de seguro social. Si lo que usted tiene es un número ITIN, entonces no podrá calificar. El ingreso total de su hogar no puede superar a $53,267. El número de hijos que tenga también influye. Por ejemplo, si tiene un hijo, usted podría recibir hasta $3,359, y si tiene tres hijos o más, entonces podría recibir hasta $6,242. Sus hijos tienen que ser menores de 19 años o menores de 24 si son estudiantes a tiempo completo y viven con usted. Para comprobar si usted califica para este crédito, visite la página del IRS para utilizar el asistente EITC. El grupo sin fines de lucro Heart de Citrus Heights, que proporciona recursos a personas indigentes, será el anfitrión para llevar a cabo un evento de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en el 7817 Old Auburn Road este próximo 30 de marzo. Evento que tendrá como objetivo ayudar a los veteranos indigentes, ofreciéndoles servicios de vivienda, médicos y legales, así como empleos y alimentos. En Sacramento tendremos altas en los 60 y bajas en los 40. En Stockton, altas en los 60 y bajas en los 40. En Modesto, altas en los 60 y bajas en los 40. Que tenga un excelente día.